¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Me encanta saludarlos porque un día más de manualidad es un día más que caminamos hacia el éxito. Recuerden que si nosotros nos proponemos las manualidades, se nos pueden convertir en esa gran empresa, se nos pueden convertir en esa, dijéramos que gran pasión también para sacar nuestros hijos adelante. Hoy 13 de abril pues es una fecha muy importante. Vamos a pedirle el favor a Julián para que venga y lo felicitamos porque está cumpliendo años. Un aplauso gigante para para que todos ustedes lo conozcan. Es el camarógrafo nuestro, el de esta cámara. Miren, feliz cumpleaños. Gracias. Que cumpla muchísimos años. Gracias. Más, que lo queremos mucho y bueno, que siga así de bonito. Bueno, ahí está, siempre todos los días es una buena oportunidad para que usted felicite a todas esas personas que están cumpliendo años o que están de aniversario, pero si no están cumpliendo nada ni nada, pues sencillamente hágale la vida agradable, porque nosotros dependemos de todas las personas para motivarnos cada día más. Pero si no, esas personas no nos dan lo que nosotros necesitamos, pues nosotros mismos tenemos que hacernos nuestra vida agradable. Recuerden que nosotros tenemos esta vida y no hay otra. Y como dice la canción, qué bonita es esta vida. Hoy vamos a hacer un proyecto muy bonito también con Silvia Salcedo. Vamos a hacer un proyecto de transfer. Así es que no se diga más y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Silvia. Muy buenos días, Omairita. Feliz de estar nuevamente en Hecho con Estilo. Y bueno, quiero aprovechar también para felicitar a Julián, que son años de conocernos y en esa bonita labor que hacen detrás de las cámaras, que es una parte fundamental para poder llegar a tantos hogares, ¿no? Me imagino que usted lo conoció cuando tenía 10 años. Sí, sí, que sí. Está sí, cumpliendo sí, 20. Sí, 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 chiquitito. 20 estar en televisión. Muy bien. Yo sí decía que por eso Julián me caía también. Cumple el mismo día que mi nieto. Ah, claro, sí. La diferencia es que su nieto cumple 3 añitos. Sí, sí, para sí, él sí, también sí, sí, un besito gigante. Hoy vamos a hacer un proyecto de transferencia y para hacer este proyecto necesitamos de los siguientes materiales. Vamos a hacer esta técnica hermosa. La hemos visto en varios materiales y hoy lo vamos a ver en madera. Así es que necesitamos proyecto en madera. Necesitamos acrílico de diferentes colores, óleos también los vamos a trabajar en diferentes colores, una fotocopia láser, una espátula, pincel, agua y un decalizador. Bien, lista pequeñita para que ustedes pues hagan estos proyectos como si fuera un Da Vinci, como si fuera un Picasso, como si fuera un Miguel Ángelo, ¿no? Entonces, ahí en casita ustedes pueden aplicar esta hermosa técnica que Silvia ya está lista y preparada. Bueno, aquí tenemos un proyecto. Esta, yo lo hago aquí en esta tablita que es como para un cuadrito, pero ustedes pueden hacer transferencia en cualquier tipo de proyecto, en un cuadro, en una maleta, en una caja, en donde quieran, aparte que nos facilita todo el proceso de pintura y ya van a ver por qué. Aquellas personas que dicen que se les dificulta pintar, voy a explicarles un paso muy fácil de hacer con una técnica rápida y con un resultado hermoso. Mire, es que eso está precioso, Silvia, eso es... bueno, una transferencia, pero esta transferencia es simulando como pintura en espátula, ¿no? Es pintura en espátula, es de un artista muy reconocido que se llama Lenoida Fremont, y encuentran un montón de estilos y de diseños de él. Ahora ustedes pueden hacer transferencia de lo que quieran, fotos, lo ajá, que quieran. Muy bien. ¿Qué es lo importante? Que nosotros saquemos una fotocopia láser, ¿sí? Yo aplico 5 manos de decalizador dejando secar mano tras mano. Siempre dejamos secar. 5 manos. 5 manos. 5 manos a la superficie donde lo voy a pegar y 5 manos a la fotocopia. ¿Listo? Recuerden que es una fotocopia láser. No puede ser sí, la toner, que es la normal. No. No. Ni a color, no. Láser. Y aquí colocamos al revés. La última mano, aplicamos una sexta mano fresca. Yo la tenía las manos ya previamente aplicadas. Y aquí aplicamos una mano fresca. Nosotros hacemos esto, lo adherimos. Siempre pegamos del centro hacia los extremos, con fuerza. Como cuando estamos pegando papel contact. Ajá, muy bien. El decalizador es algo así como si fuera un pegante. Él es el que va como a sacar la tinta para proyectarla en la madera. Muy sí, bien. Señora.
Voy a aplicarle aquí un poquito que le faltó. ¿En la madera también colocamos decalizador? También, siempre aplicamos la cantidad de manos, es la misma para tanto para la pieza en madera como para la fotocopia. Bueno, entonces, en este caso nosotros tenemos la madera pintada, ¿no? Sí. Le hemos dado una manita de acrílico. Le damos una, debe ser acrílico blanco. Blanco. Dejamos secar, lijamos y aplicamos dos manos más. Tiene que estar la pieza completamente blanca. ¿Listo? Madera color natural. No va a quedarnos con la misma intensidad de color. Pasa lo mismo que la servilleta. Okay. Entonces, por eso tenemos que prepararla. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a humedecer la fotocopia. Fíjense que yo coloco la mano completamente acostada. Yo no le hago acostada presión. La mano, ¿no? Es que sí. Completamente. No nos vayamos a acostar a sobarla, no, porque no nos va a salir el proyecto. Entonces. O sea, la mano totalmente plana. Plana, sí. Ok. Yo no levanto, de pronto puedo hacer esto, pero no metiéndole las uñas, ni rasgándole, ni haciendo mucha presión, suave, lo que la mano nos vaya dando. Con cariño. Si yo le voy dando mucha presión, ella se me va a romper. Aquí como el proceso está fresco, es posible que se me salga un poquito. ¿En dónde? Ahí yo veo que le rompió. No, aquí se le está saliendo el papel. Esto es uno de los colores del... No, mentiras, esa es parte de la técnica. La técnica es que con el papel... Pero mira, ahora sí se me rompió. Ay, las palabras tienen poder, mejor me callo. La idea es que al ir sobándola, el papel, la pulpa de papel se vaya abriendo. Eso era lo que quería que ella me contara. Ahí se va saliendo. Pero esto no pasa nada porque ahorita van a ver el proceso que nosotros trabajamos. A mí personalmente me gusta trabajar esta técnica con el complemento de todo lo que es el óleo. Entonces, ahorita les muestro porque traje una pieza y ya venía con una pieza que se levantó. Entonces, ¿cómo podemos retocar en ese huequito? Entonces, aquí vamos haciendo... Además, porque estamos trabajando papel, lo estamos humedeciendo. Y está fresco, ¿no? Ajá. Como lo acabé de pegar, está fresco, entonces siempre vamos a dejar secar por lo menos unas 2 horas. Si queremos, podemos poner plancha también, aunque si dejamos secar, el proceso es... Y, por ejemplo, la plancha, rápido. ¿A qué hora se coloca? ¿Cuando esté seco o antes de humedecer? Cuando apenas pegamos, se puede pasamos poner la plancha. Ah, lo que pasa bien. Es que cuando ponemos plancha hay que dejar enfriar. Perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí ya van saliendo. Aquí yo le saco todas las capas y esto se me va a volver otra vez blanquito. Entonces, vuelvo y le paso el dedo hasta que nosotros obtenemos la pieza, que la transferencia de esta forma. ¿Sí? Aquí esto ya es una transferencia, ya es solamente, yo aquí, si yo le paso el dedo, está totalmente de transferencia. Yo no sé si ustedes recuerdan esos tatuajes que se ponía uno en las manos, sí, que venían en los chicles, levantaba uno y quedaba la transferencia. Acá yo siento y le hago y fíjense que esto no se levanta, esto es solamente... Ya queda impreso en la madera. En esta muy parte bien. Se levantó al hacer la fotocopia, ahí se levantó el papel totalmente. Entonces vamos a comenzar a hacer el proceso para que ustedes se den cuenta lo bonito que es la técnica y lo fácil de trabajarla. Claro, porque es que mire, así nosotros podemos hacer la transferencia en una puerta de pronto que esté dañada, entonces claro. Bueno, queremos algo diferente, no pintarla común y corriente, sino podemos hacerle la transferencia y nos va a quedar una puerta diferente o la puerta del closet. También puede ser, ¿no? Donde queramos hacerla, la transferencia se puede hacer. Lo importante es hacer la preparación correcta. Ok. Aquí yo voy a comenzar a colocar un poquito de acrílicos. Voy a trabajar óleos y voy a trabajar acrílicos. Como la fotocopia aquí es más cortica, yo puedo mandar a sacar o cortar la tabla de la medida. Pero esto lo hicimos intencional para que ustedes vean cómo hacemos el complemento o la extensión.
Altro, cómo trabajan nuestros periodistas en cabeza de Vidal Humberto Abreu, a quien le mandamos un saludo muy especial, viendo en el lugar de la noticia los incendios, las lluvias torrenciales. De verdad que aquí en el canal Tro trabajamos con mucho cariño para todos ustedes, para que estén bien informados. Bien, esta técnica tan bonita, Silvia nos ha traído también, es un cuadro diferente, es un cuadro que ustedes de pronto no lo alcanzan a ver ahí en televisión, pero él es, ¿cómo se llama? ¿Cóncavo? Arqueado. Arqueado, arqueado, o sea, no es plano, sino es arqueado. Esta técnica, ¿cómo se llama, Silvia? Aquí utilizamos técnicas mixtas. La base es encraquelado y encima pintamos con vitral. Hermosa, hermosa esa técnica. Alguna vez hice un proyecto aquí de unas flores, no las mismas, pero similar, entonces lo pueden mirar el tutorial para que lo puedan hacer. Sí, claro, tenemos muchísimos tutoriales a través de www.canaltro.com. Es el sitio en internet para que usted siempre esté ahí con nosotros, depende del programa que quieran, también en nuestro canal en YouTube, que ya pasamos de los 5.000 suscriptores, queridos televidentes, 5.000 suscriptores en más o menos 7 meses que hemos abierto nuestro canal, y bueno, es una emoción muy grande para que ustedes nos visiten, porque nos encantan las visitas. Bien, aquí estás dando toquecitos de color amarillo y azul. Amarillo y azul, seguimos. Fíjense que yo lo hago, o sea, yo no estoy haciendo cosas muy parejas, yo no estoy pintando con la espátula. Yo coloco la espátula de canto, que es la espátula de lado, y hago, trabajándola de lado, hago como lineecitas, por decirlo así. Y con la punta voy marcando las partes que yo quiero que me quede simulando la espátula. Prácticamente lo que hago es realzar el color que está de base. Yo le decía a Homerita que personalmente me gusta retocarlo, porque yo perfectamente pudiera, si no lo retoco, pego una lámina y ya. Sí, claro. Pero o sea, la idea es que... Eso no es arte, eso es una técnica. Por ejemplo, sería Silvia, el decoupage. En el caso del cuadro que tenemos acá, que es una bailarina, ajá, está retocada el vestido, el tutú de la bailarina está retocado también en blanco, ¿no? Eso ese hace, es, eso, mire, ahí está retocado también en blanco, hermosísimo. Las zapatillas también, y esto le da un realismo, lo que tú dices, lo que estás haciendo en este momento, le da más realismo a la técnica. Aparte que pues nadie me va a decir que no es pintado, o sea, yo lo voy a llevar y no, o sea, chisto, el, o sea, proceso, nos vamos a quedar calladitos. El proceso es la, ajá, técnica, ¿sí? No tengo, precioso, por qué decir, no, es que es una técnica de transferencia, porque tú lo ves y a la vista es un cuadro que está totalmente pintado. De grandes maestros, ¿no? Uh-huh. Como el taller del maestro. Gracias, Omarita. Muy bien. Bueno, entonces ahora yo hice la base inicial con acrílicos. Ahora voy a comenzar a trabajar con óleo. ¿Por qué me gusta el óleo? Porque el óleo me deja la textura. Entonces, el óleo me va a dejar un mayor volumen y eso me va a simular, obviamente, mucho más la técnica, porque estos cuadros originales son pintados en óleo, ¿no? Entonces, se ve la textura, el volumen del trazo de la espátula y entonces los vamos colocando por ahí sueltos. Aquí, fíjense que yo he ido tapando el huequito que había. Poco a poco vamos a empezar a reducirlo. Yo puedo de pronto, aquí no hay azul, pero yo me puedo meter con un azul. Y de esta forma yo ni siquiera he sacado en una paleta, porque eso es, porque es muy poquita la cantidad que nosotros, sí, utilizamos. Entonces no quiero desperdiciar. Entonces aquí vamos utilizando y seguimos rellenando. Y todos los colores, ¿no? Depende de la transferencia. De la transferencia. Siempre nos fijamos en los colores que están de base en la transferencia. Ahí vamos involucrando los colores. Muy bien. Entonces, me encanta porque el colorido es lo que caracteriza esta técnica. Es como una lluvia de colores, ¿no? Más, ajá, o menos. Encontramos unos paisajes hermosos. Ahorita podemos enseñar, miren, acá con el óleo tapé el huequito que había, eso era lo desapareció. Que se decía. Claro. Entonces, por eso no importa si nosotros de pronto se nos hace un huequito, simplemente lo podemos corregir. Ok. Sí, en este caso estamos aplicando óleo después de haber aplicado acrílicos. Involucramos estas dos colores o estas dos técnicas de óleo y acrílico también porque nos dejan una textura diferente. Muy bien. Exacto, entonces aquí venimos, seguimos aplicando hacia abajo
pero siempre de lado y en poquita cantidad. Perfecto. Y ahí donde queremos involucrar dos colores, lo podemos hacer, o si queremos hacerlo de a uno, eso sí depende de lo, de lo que nosotros queramos obtener. Muy bien. Vamos a empezar ahora con el rojo. Bueno, ¿y qué es lo que han hecho últimamente en su taller, Silvia? Ah, supe que tuvieron seminario ayer. Tuvimos seminario de las tejas, están trabajando las tejas, que es un proyecto muy lindo. Subimos las páginas al tengo que subir, no las he subido, las fotos a la página del taller, con resultados muy bonitos. Estamos en el proceso inicial, pero todas motivadas haciendo sus proyectos. Bueno, sí, para nosotros trabajar no importa si es en la mañana, si es en la tarde, usted debe comunicarse con su maestra, la que quiera, porque aquí tenemos una gama de opciones. Recuerden que Santander es una cuna de artistas, artesanos, y el Canal 3 es la gran vitrina para que todos ustedes den a conocer sus proyectos. A propósito, los invitamos para que si ustedes se conecten a nuestras redes sociales o Mayra Márquez J en el Facebook, nos dejan su mensaje ahí, nos dan el mostrario de lo que ustedes quieren trabajar y nosotros ponemos una cita. Si nos gusta el trabajo, si es acorde a lo que queremos mostrar, pues puede estarlo mostrando en esta fabulosa vitrina. Muy bien, Silvia. Bueno, aquí seguimos aplicando color y fíjense que es suelto. Yo he ido rellenando espacio por espacio. Ajá. Nada firme, nada que yo voy a hacer aquí a pintar todo, no. Todo absolutamente suelto. Bien. Perfecto. Ahorita, de último, siempre prefiero dejar el negro. Ajá. Cuando, en el caso del óleo, si es acrílico, sí lo puedo aplicar en primera instancia, pero cuando vayan a aplicar el óleo lo aplicamos al final, porque el negro es un color que de base es contaminante, y si nosotros lo aplicamos al comienzo, cuando yo empiezo a aplicar los otros colores, es factible que se nos manche. Bueno, esta técnica de transferencia pues es divina, es hermosa. Hoy estamos disfrutando con Silvia Salcedo de esta técnica. Y este cuadro también es transferencia y está retocado de la misma forma que Silvia está retocando ese cuadro. ¿Sí o no, Silvia? Sí, Omerita, ese también es transferencia. La, entre comillas, la desventaja que tiene la transferencia es que la medida máxima que podemos trabajar es esa. Esa, vamos a decir que es como 30-40, más o menos. 50-30. 50-30. Ah, bueno, pero salen unos cuadros bonitos. Podemos hacer un tríptico, ¿no? Eso le iba a decir, podemos hacer un tríptico o podemos hacer, bueno, jugar también con el, pero esa medida está bien. Sí. Para esos grandes espacios que tenemos nosotros en esas mansiones. Hay personas que cuando ya hacen la técnica me dicen, sí, me quiero hacer un cuadro de un metro. Ah. Obviamente, ya de esa medida no podemos porque el láser no sale tan grande. Claro. Perfecto, pero bueno, vamos a disfrutar de estas técnicas y de ese sistema que nos presenta también la tecnología. Muy bien, Silvia, ¿cómo vamos? Bueno, aquí ya estoy finalizando, estamos poniendo, aplicando el negro. Entonces, como les decía, ese ya va más suelto, lo aplicamos en los colores, en los lugares en donde vemos necesita, entre comillas y diciéndolo no tan exactamente, pero relleno, ¿no? Ajá. Ahí donde vemos que hace falta de pronto una profundidad, que hace falta un toquecito de luz, ahí lo vamos a poner. Perfecto. Y vea cómo vamos a colocar el negro, ¿no? También haciendo unas sombras muy lindas. Haciendo esas sombritas. La característica, generalmente, es este tipo de cuadros nos caracteriza cuando el piso está mojado, cuando llueve. Entonces, por eso se nos ven las sombras. Entonces, el negro lo vamos expandiendo, por ejemplo, si hay árboles, vamos a pintar sobre el pavimento el árbol. Entonces, aquí estamos haciendo, simulando lo que los edificios que están en la parte de arriba y las luces del árbol, las vamos simulando hacia abajo y le podemos hacer la sombra con el negro. Muy bien. Cuando ya terminamos esta parte, vamos a colocar unos detallitos en blanco, pero vamos a utilizar el acrílico que nos corre un poquito más. Utilizamos un liner, un pincel 20-0 o un 10-0, y vamos a comenzar a aplicar, a dar la luz. Muy bien. Entonces, fíjense que empiezo a resaltar
todas esas partecitas que de pronto nos quedaron escondidas. Y donde las tiene, donde las transferencias las tiene, es como rescatarlas, ¿no? Pero también hay partes en donde de pronto yo veo que se me pierde. Por ejemplo, aquí el vestido. Le puedo hacer una luz, lo rescatamos. Aquí yo le paso una raya en la mitad y empiezo a manejarle el brillo en el piso. Como el, a darle ese realismo ese que tiene realismo. La lluvia, ¿no? Ajá. En el trabajamos con el liner porque el liner nos simula cuando utilizamos la espátula de canto y se nos facilita más que para, pues para las personas que de pronto no la han utilizado, se nos facilita más hacerlo con el pincel. Igual no son trazos rectos ni rígidos, sino es algo muy suelto y muy fácil de hacer. Bueno, me imagino que las señoras cuando han hecho esa transferencia se han sentido felices porque, como usted dice, es un trazo libre. Es un trazo No libre. Es algo esquemático que si no sabe dibujar, que entonces no le va a salir. No, esto es algo como que si el pincel lo llevara uno, sí, más es, o menos. Es muy bonita y es empezar a jugar con los colores, hacer el complemento. Ajá. Por eso les decía que es una técnica fácil de hacer para aquellas personas que dicen, no, Silvia, yo nunca en mi vida he pintado. Entonces podemos trabajar. Esta semana trabajaba precisamente con una alumna que me dijo que quería hacer un cuadro de estos y yo le entendí que quería hacer el seminario y llegó a hacer el curso, pero ella quería era pintarlo totalmente. Entonces claro. Yo le dije, igual, podemos pintarlo, pero cuando hagas el taller te vas a dar cuenta que tienes ganancia, porque claro. Pintar un cuadro de estos es dispendioso. Tú puedes durar 8 o 10 clases haciendo un solo cuadro. No, y además que con esta transferencia vamos a quedar como profesionales. Ahí nos vamos a titular en Da Vinci y Picasso, sí, o sea, sí. La verdad, porque con un cuadro de estos, ¿quién va a saber que no lo hemos pintado con nuestras propias manos? Además, pues recuerden que lo que ustedes quieran hacer lo pueden resaltar, fotografías, la fotografía de su hijo, lo imprime en láser, se le va a hacer los retoques necesarios, aunque bueno, las facciones humanas son siempre más dispendiosas y más sí. Complicadas de hacer, ¿no? Para esa vamos a hacer otra técnica que de pronto... bueno, lo pueden hacer en transferencia, pero entonces ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado de que no se nos pelara, ¿sí? Bueno, porque pero usted iba a decir que lo íbamos a hacer en otro programa, en creo. En otro programa, sí, sí. Creo. Entonces, si vamos lo deciden en esta, lo pueden hacer así, y si no, lo pueden hacer en, lo podemos hacer en otro programa. Voy a hacer una técnica en la cual trabajamos fotografía retocada. ¿Cuánto? Ah, se llama así, fotografía retocada. Ah, no, esa me encanta. Yo quiero que la próxima clase sea... de fotografía retocada para que las señoras en casa también aprendan a rescatar esas fotos. Recuerda, Silvia, que, bueno, no, porque Silvia, yo le llevo como unos 10 añitos nada más, pero yo recuerdo que habían fotógrafos o retocadores de fotos que iban por las calles y decía que se retocaban las fotos a blanco y negro y las ponían en color. Básicamente hacían, era como una pintura a color de la foto original, ¿no? Es más o menos parecida a la técnica. Es más o menos parecido. Pues me gusta, se puede hacer en los colores, por ejemplo, la cara color piel... pero puede poner unos colores muy vivos y salir de una fotografía blanco y negro con una fotografía muy colorida y con muchos toques modernos. Claro, ¿no? Sí, se pueden hacer maravillas, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces aquí finalizando estoy poniendo blanco en acrílico o lo puedo hacer en óleo en las partes en donde quiero destacar un poquito más de luz. Muy bien, Silvia, vamos a levantarlo para que las señoras vean cómo quedó nuestro cuadro totalmente terminado. Terminamos el cuadro, terminamos con el tiempo, terminamos con el programa. Silvia, muchísimas gracias por haber venido. A ti, Omairita, muchas gracias y espero hagan muchos proyectos de esos. Bueno. Nos vemos pronto. Sí, señora, muy pronto en el Facebook, el taller del maestro Country, el teléfono 631-1425. También nos encuentran en las redes sociales para todo lo que tengan, quieran ustedes preguntar sobre la técnica o sobre las técnicas que ella ha presentado aquí. Me veo muy linda con ese cuadro al lado, de verdad, mire, vine a tono con el cuadro. Ahorita me pongo el tutú, las zapatillas y quedo perfecta, díganme si no. A todos ustedes muchas gracias por esta grandiosa cita aquí en el canal TRO. Nos encanta que nos visiten todos los días a las 9:30 de la mañana aquí en el canal TRO. Que la sigan pasando bonito, nos vemos mañana.